jóvenes, salimos. Vamos pues, chicos. Ya empezó a cantar el gallo. Un segundo. Madrugarle un poquito al tiempo. Всем привет, ребята! Привет, amigos de RCN. Son las 4 de la madrugada y ustedes saben que soy vaga dormilona y a mí me cuesta un montón levantarme tan temprano. Pero hoy lo hago para capturar uno de los mejores amaneceres de este país. Estoy en Salento y voy ahí. En el Valle del Cocora. ¡Qué miedo! ¿Todavía no se dan cuenta por qué nos levantamos tan temprano? Vamos, les muestro. ¿Vale la pena levantarnos tan temprano? En un lugar como este vale la pena totalmente, ya que es un lugar que no hay contaminación, donde realmente el aire que se respira es natural. Entonces yo diría que ese es más que un buen motivo para madrugar. Por fin llegamos al punto más alto para ver el amanecer. Miren, ya se está amaneciendo y pueden ver esas palmas gigantes. ¿Y cuánto pueden estar de altura? Una altura máxima entre 60 a 62 metros. ¿Cada cuánto se dan? Ella no es un árbol pues, que crece muy fácilmente, ya que cuando una semilla cae dura no menos de un año por germinar. Su crecimiento es muy lento, es un árbol que dura aproximadamente entre 20 y 25 años en un proceso de dar sus hojas. Para llegar a una altura como la que estamos observando aquí, se necesitan no menos de unos 100 a 150 años aproximadamente. Nos llegan no menos de 100, 200 extranjeros diarios de cualquier parte del mundo, los cuales se maravillan con este lugar y nos hacen sentir orgullosos de nuestro sitio. ¿Está en vía de extinción? Sí, son áreas donde la actividad de estos lugareños se identifica con el ganado. Entonces realmente las palmas que observamos en este lugar tienden a extinguirse, ya que cada que una palma cumple su ciclo, simplemente ella cae y desaparece. En el único lugar que realmente dentro de este valle vamos a tener palmas a futuro es dentro del propio ecosistema de los bosques húmedos o bosques de niebla, ya que como tal se regenera así solo. Dios, no, pero no hay nada mejor que estás así como unido con la naturaleza, el aire fresquito. Y más que pues de hecho estas son las, digamos que nuestras cuencas principales, nuestros pulmones. Si no cuidamos esta montaña, nos quedamos sin vida. ¿Y cuál es la vida? El agua. Si yo siembro una palma de cera en este lugar, yo debo sembrar como mínimo 2 o 3 especies nativas alrededor de ella para que le den sombrío por un lapso de, como le dije, menos de 20 años para que ella empiece a sobresalir. Amigos, este paisaje es maravilloso, sobre todo con los nubes que están ahí detrás de mí. Es así de hermoso como los días y las noches polares en Rusia que ustedes seguramente deben observar cuando viajen para el Mundial de Fútbol 2018. Como siempre con ustedes, Loco Lingüista desde Salento, el Valle del Cocora, y nos vemos en la próxima serie Rusia la Colombiana. ¡Paca, paca! Hay que regresar y cuidar esa palma y sembrar más y más para que crezcan así de altas. Quiero la nacionalidad colombiana. ¡Epa!
Vea el Mundial en vivo y en directo por RCN o por www.canalrcn.com, canal autorizado de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.